¿Parece usted que el gobierno siga haciendo oídos sordos a las demandas de los estudiantes? Yo no quiero que la juventud la hagan comulgar con ruedas de carreta. Ellos saben muy bien lo que están haciendo los jóvenes. Así que yo creo que nosotros no solo son ellos los que luchan, sino que toda la comunidad. Muchas gracias. No voy a llorar.
encuentran acá ustedes? Nosotros nos encontramos en la marcha de los estudiantes porque tenemos un compromiso en apoyo a estos jóvenes que quieren conquistar lo que les va a costar mucho. Estas marchas, otras más y otras más, porque lo que están en la moneda en este minuto solamente les interesa hacer dinero, vender todo chilito, y nosotros quedarnos con los hoyos, en la minería me refiero, y en la madera y en todo. Y los estudiantes, mientras más ignorantes los jóvenes son, para este gobierno mucho mejor. Entonces por eso queremos que los jóvenes salgan del hoyo en que están, en el que estuvimos nosotros como viejos ya. Queremos que los jóvenes tengan futuro, y el compromiso con mi señora y otros viejos más es apoyarlo hasta cuando logren lo que ellos quieren. Muchas gracias. ¡Vamos!